GoAigua SARS Analytics es una herramienta de detección temprana del virus SARS-CoV-2 que funciona como una ayuda para las poblaciones y los ayuntamientos para aprender a comportarse en base a la presencia del virus y tomar decisiones. El procedimiento de toma de muestra se intenta hacer de la forma más estéril posible. Para ello lo que utilizamos son unos envases que son estériles. Cogemos un litro de agua residual, que es donde queremos intentar identificar las unidades genómicas del virus. También tomamos la temperatura in situ, que esos parámetros luego los introducimos en una aplicación que tenemos propia. Y eso nos permite enviar los datos en el momento directamente al laboratorio. Luego, en cuanto al transporte, intentamos llevarlas de forma refrigerada y una vez llega al laboratorio ya lo pasamos a administración directamente con esa identificación y ellos ya se encargan de pasarla dentro para que empiece el proceso de análisis. Nos llega al laboratorio un litro de muestra y se tiene que coger una parte representativa de la misma. Se homogeniza la muestra, se cogen 200 mililitros de la muestra. A partir de ahí se hace la primera etapa, que es la etapa de concentración, a través de la adición de una serie de reactivos, una serie de centrifugaciones, se consigue concentrar esos 200 mililitros en un volumen de 2 mililitros de PBS. La siguiente fase es la fase de extracción. Esos 2 mililitros cogeremos 150 microlitros de muestra y se hará el proceso de extracción hasta obtener el volumen necesario para realizar la tercera fase, que es la etapa de PCR. Se cogen 5 microlitros y se hace una PCR específica para el SARS-CoV-2, buscando varias dianas de genes específicos del virus y además una PCR para poder asegurar una recuperación mínima que garantice la calidad de todo el proceso. Una vez se obtienen resultados de ambas PCRs, se visualizan los resultados a través del software y ya en base a eso y relacionando los resultados con unas curvas estándar robustas realizadas previamente por el laboratorio, se obtiene la cuantificación en UGs por litro. Todos los días recibimos una hoja de cálculo con los datos brutos que nos llegan directamente desde el laboratorio. Luego con esos datos y con esa hoja de cálculo hacemos los informes en los que también tenemos los mapas con todos los puntos de muestreo y generalmente intentamos hacer unas conclusiones basadas en las últimas 2 semanas máximo para que sean conclusiones representativas y después también reflejamos los datos en una gráfica de tendencia para saber cómo se está comportando la presencia del virus en la población. Aparte de los informes que le facilitamos, el cliente también dispone de una plataforma digital en la cual puede acceder a estos mismos datos que están actualizados en tiempo real. Con GoAigua SARS Analytics, lo que hacemos es proveer al cliente de la herramienta para tomar acciones preventivas y correctivas. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es dar al cliente acceso a nuestro Big Data. En la plataforma lo que vemos es una primera portada con los indicadores de muestras analizadas, positivos y puntos de muestreo. Y luego, por otro lado, gráficas de concentración, tanto acumulada por fecha de muestreo como por semana. En las siguientes pantallas lo que hacemos es ver análisis más detallados de estos resultados, como pueden ser los porcentajes de positivos en histórico de muestras y la evolución lineal por punto de muestreo. Cada punto de muestreo se puede o bien visualizar en un mapa geoposicionado o verlo en estructura de árbol. Entonces tú sabes cada nivel de punto de muestreo dónde deriva, para ir estudiando poco a poco esos niveles. Aquí también podemos ver en el mapa otra serie de datos como puede ser la población de mayores de 65 de cada uno de los sectores y podemos incluir también puntos de interés, como puedan ser hospitales, residencias de ancianos, centros de atención, zonas sanitarias, incluso puntos de interés que el propio cliente pida integrar en el mapa. Es decir, que GoAigua SARS Analytics reúne las funcionalidades básicas que el cliente necesita y además podemos integrar otro tipo de información para el cliente que pueda ser de su interés.